La asambleísta Mónica Palacios acaba de recibir un ciberataque. Salen nuevas fotografías y videos a la luz. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en un nuevo en vivo a través de la Voz del Pueblo. Cápsulas informativas para mantenerlos a ustedes al pie del cañón. Gracias por acompañarnos y gracias por decir presente en este nuevo video. Vamos, regálame like ahora mismo. Como se dice por acá en YouTube, levanta el pulgar y apoya esta voz, la única voz levantada del Ecuador. Bueno, pues. Parece que le quieren dar cucharadas de verdad a Mónica Palacios, al asambleísta, a la única que se atrevió a gritarle las 40 al presidente de la República. Así es, Moniquita, tú le lanzaste insultos. Y lo llamaste ladrón de cuello blanco al presidente de la República. Para quienes son fans del Guille, pues no dejan de atacar al asambleísta. Así es. Y esta vez ha recibido un ciberataque. Le dan para esta vida y la otra. Ya los videos exceden en su, en su violencia. Incluso ahora sale también a la luz que algunos comentan en este mundillo de los migrantes allá en Estados Unidos de que Mónica Palacios no era asambleísta. Bueno, ¿qué era lo que era la vida de antes de Mónica Palacios antes de ser asambleísta? Bueno, pues le dicen de la PA a la PU, del PO al PU. Y todo es la pupa arriba y la pupa abajo. Esto es lo que ha salido a la luz. Esto es lo que le quieren hacer tragar a Mónica Palacios. ¿De dónde viene tanta violencia para el asambleísta? Pues justamente son los fanáticos del Guille, a quien yo creo que se le podría atribuir... Tanto ciberataque que le han hecho a la asambleísta. Vamos a ir viendo de a poco todo lo que le ha pasado y además lo que ha salido ahora último. Más videos en donde la dejan como cochina, como puerca pues. ¿Para qué te andas insultando al presidente de la República? ¿Quién te crees tú que eres para lanzarle tremendos insultos al presidente, al Guille? presidencia conseguida en democracia. Pero claro, como tú estás del otro lado de la banda, pues ahí vas creyendo que te puedes salir con la tuya. Por eso te han hecho este ciberataque. Y lo vamos a explicar al pueblo ecuatoriano desde el inicio. ¿Y por qué empezó un nuevo ciberataque? a Mónica Palacio. Bienvenidos todos a quienes les guste una nueva cita con La Verdad. Es aquí en donde las papas queman de verdad y mientras todos los comprados y los vendidos de YouTube, Gris que con sus sitios de información y periodismo lo que valen son tres atados de carpeta. Así es, eso es lo que valen, porque ese periodismo les billetean para que diga cosas buenas de la banda ahí se las dejo ahí se las dejo vamos tómate la pastilla porque ya sabemos lo que va a pasar en este canal después de mis palabras y también después de enviar este video que lo tiene que ver el pueblo del Ecuador me van a venir a agarrar acá A agarrarme de las greñas y a quererme dar plin 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 chito colorito quédate pero yo bueno, pues yo sigo bien aquí, paradita y trayéndole a mi pueblo la verdadita purita. Ramón Castro conectado con nosotros. Lucía Morán también levanta el pulgar y nos saluda a esta hora a la Voz del Pueblo. Tony Montana también dice presente el día de hoy en nuestro periodismo. Luis Pantoja, el doctor Héctor Bolívar. Bienvenido, doctorcito, a este nuevo periodismo con la verdad. Bienvenidos todos a quienes les guste cucharadas de verdad. Un plato frío que se los tengo que obligar a comer. Todos los días. Así es mi vida. Ramón Castro dice buenas tardes, señorita abogada Karen Minda. Aquí vamos, aquí vamos sostenidas del pueblo, porque esta labor de periodista sin censura y al rojo vivo, pues ya sabemos que me ha costado hasta un ojo, porque ando virola. Así es. Ahora ando virola, pues no ves cómo me echan hasta la picadita de ojo, todo con tal que me calle. Pero no van a poder. Sostenida del pueblo y agarradita del pueblo, pretendemos seguir contando la verdad. Y al que no le guste, agarre caminito, agarre caminito, porque por aquí no es la cosa. Oiga, oiga, váyase a ver a los mugrosos que tienen otro periodismo. Eso sí, ahí sí va a escuchar lo que a usted le gusta escuchar. La doctrina, pues, la doctrina de todos los días. Amar y respetar al Señor Cinturón. Júralo por Dios que así va a ser tu vida. Y aunque vengan otros a quererle darle palo, pon el pecho y defiende a esos borregos. Perdón, a esos correístas. Se me escapó. Una perlita, pues. Yo también tengo mis momentos. Un momento, señores. Así es la cosa. Levanta el pulgar si te gusta nuestro periodismo. Al rojo vivo y sin censura. Pretendemos avanzar con un periodismo que nadie tiene en el Ecuador. Arriesgando el pellejo. Y eso, que soy mujer. Así es. Vámonos de una al periodismo. Vamos a ver qué ha sucedido con el ciberataque de Mónica Palacios. Bueno, pues el nuevo ciberataque empieza por este tuit. Ahí mire lo que dice Mónica Palacios. Pero a qué es lo que se refiere ella. Parece que no entiende, parece que no sabe lo que está pasando en realidad. ¿Entiende el esquema, Moniquita, de lo que se está haciendo? Se llama uso de instalaciones compartidas. Ese mismo tipo de contrato se usa a nivel mundial. Ellos van a importar los derivados usando y pagando por el uso de la infraestructura. ¿Entendiste, Moniquita? El Estado no usa sus recursos y recibe una renta. ¿Entendiste? ¿O oh, no? A ver, ¿le tengo que echar el repituche? Sí o no. Abre bien la mente. Así como te ha gustado abrir bien la mente para el sexo, igualmente eh, deja que te entre el conocimiento. Deja que te entre el conocimiento. Vamos, despega esa mente que no solamente para el sexo sirve, mi Mónica. Por favor, concéntrate. No es como tú dices, pues que acaso que cuando te lanzaste ese tweet te comiste un pedazo de carne. Porque lo dijiste, tú dijiste en un video que cuando tú comes carne te despierta las ansias sexuales. ¿No será que por eso se te puso burro el cerebro en ese momento cuando estaba lanzando el tweet? No lo sé, pero dejas mucho que desear, mi querida Mónica. Y eso que estoy tratando el tema con respeto. Recuerda, recuerda que lo que a ti te dijo Ordóñez, a mí me lo han dicho toda la vida. Ven para acá, ven para acá, no te hagas, ven para acá. A ti te dijeron tu vera. Ay, Mónica. Siempre hay algo en que uno se puede afianzar con las personas. Y parece que a ti te ha gustado lo que a mí siempre también me gustó. El tubo, pues. Tú dices que practicabas allá en las Miamis, en los Estados Unidos, en donde estabas. Y dices que eras buena para el tubo. Todo eso lo están contando ahora mismo en ese ciberataque que te han hecho. Bueno, entonces, te acabo de explicar con punto y coma. ¿Qué es lo que tú acabas de lanzar por ese tweet? Queriendo embarrar al gobierno para confundir al pueblo, ¿o es lo que tú quieres. Tú y tus guerreros digitales. Bueno, no son los tuyos, son los de, los de Rafico, pues los de tu jefe. Y ellos, pues a la orden. A ver, ya me imagino cómo fue allá en Bélgica. A ver, vamos, guerreros digitales. Hay a alguien a quien tienen que defender. Pero ¿a quién es jefe? ¿A quién es jefe? Y entonces ahí dijeron, vamos apoyando a la Moniquita Palacios que le han dicho tu vera. Y no te acuerdas cuando tu jefe... Le decía gorditas horrorosas a todas, viejas fondongas también le decía, le decía de todos los epítetos, ¿dónde estabas tú, mi querida Mónica? Tú, la feminista, sacando el pecho. ¿Y dónde estabas tú para defender a esas mujeres del Ecuador? Y ahora pretendes darle la vuelta a tu historia, aprovechándote de las palabras de Ordóñez. Tú sí que eres, aparte de todo, oportunista. Ha sido terriblona la Palacios. Blanchi Alexandra Ureta me escribe y me dice. Presente, amiga Carencita, mi valiente. Gracias, mi Blanchi, por decir presente en nuestro periodismo. Vamos, enséñale a todos cómo se hace por acá. Acá se apoya. Con el pulgar levantado. Vamos con este pulgar levantados ahora mismo. Ya sea en este video ponme like o en cualquier otro video. Mira cuánto trabajamos. Tres en vivos diario. Y ahora me voy para el cuarto pues. Así de sencilla la cosa. Cuando nos gusta apoyar al pueblo, nos vamos con todito. Y este periodismo es por el pueblo y para el pueblo. Aquí no vengas. No vengas a encontrar lo que no sea te perdido. Aquí no encuentras a un Carlos Vera. No, ¿qué vas a creer tú? No. Janetino Nostroza por favor, ni la sombra. Tania Tinoco, uy. Mejor ni la nombre. Yo soy Karen Minda. La valiente, la que hace periodismo para el pueblo y por el pueblo. Y cuando no entienden, pues yo desmenuzo toda la noticia y te la muestro sobre un tablero, sobre la mesa, para que aprendas a ver cómo se ven las noticias. Desbaratando a Ecuavisa, Teleamazonas, RTS y TC Televisión, los grandes mentirosos de la información en este país. Jorge León dice, licenciada, saludos. Me gusta tu estilo de broma en broma. Pones diplomáticamente ante cualquiera en su sitio. Así es. Vamos amarreando la verdad de broma en broma. Y también cuando me pongo seria, pues ya sabes que todo arde. También tengo ese helado, helado bueno y helado negro. Mejor no me busques el lado negro porque aquí sales rasmillado. Mínimo, ya saben como el desgraciado calenturiento ese de la farándula, cochino, puerco, narcotraficante y quién sabe qué otras porquerías más. Ladrón, eso sí eres. Recuerda que te han puesto más de 10 denuncias por ladrón. Te encantaba meterte a la casa de la gente y robarle al descuido. Marcelita Villota también dice, "La admiro licenciada, usted es una valiente para decir sus cuantas cosas a los sinvergüenza. Así es, porque yo vengo en representación del pueblo. Eso es este canal. Yo vengo por ustedes y pa ustedes, pues lo que ustedes no pueden decir, yo samarreo y doy la cara. Ese es el periodismo del pueblo ecuatoriano. ¿Qué más tenemos referente a la Moni, pues? Ah, pues le continuaron sacando más tweet que había lanzado. Una burrada detrás de otra, mi moniquita. La verdad es que no sé a veces qué hay acá. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá, mi mónica? ¿Qué hay acá? Veamos esto. Miren ustedes lo que le han sacado a la luz, las fotografías, los besos, esto osado masoquismo que también le ha gustado, el fetichismo pues, ¡ay, mi Mónica! Se parece a mis fotos de antes, la que habla de la moral le han dicho, porque ha tenido fotos bien heavy, ¿eh? mostrando el fondongo, ¡mírenle! Y bueno pues, miren lo que dijo... Tienen un problema con la pasta de base de la cocaína. Le dijo a los cuencanos que también tienen harta afición a la pedofilia. Pero igual todas las personas van a rezar a la iglesia. Por esto mismo prácticamente le han cerrado la puerta de Cuenca. Y mire este. Lo lanzó el 22 de noviembre. Fresquito, recién. Y mira las. Porquerías y tonterías que habla. Que dice que porque es incoherente el acto de del Guille, porque Colombia es el mayor exportador de cocaína del mundo. Otro show político del gobierno del encuentro. Ella dice que Iván Duque no puede darle asesoría a Ecuador en la lucha contra el narcotráfico. Bueno, pues realmente es una detrás de otra. Mire lo que le dice a Cuenca. Una sociedad clasista, elitista, racista, donde un apellido determina tu valor como persona y tu color de piel la oportunidad de ser alguien en la vida. Bueno, pues ha sido más que furungiada en redes sociales. Le han dado un ciberataque que da miedo. Pero es que tú también te lo buscas. Los cuencanos unidos y agarraditos de la mano pretenden acabar con la legisladora Mónica Palacios. Le han dado durísimo, pero mire usted las palabras que ha utilizado para su cuenca natal, para los suyos. Estas no son palabras para referirte. Incluso algunos en redes sociales, en la red social Twitter exactamente, le han dicho que le van a lavar la boca con jabón a Mónica Palacios. ¿En qué ha acabado todo esto, señores? ¡Tanta violencia! Es que realmente no lo entiendo. Hay algunos en redes sociales que dicen que Mónica Palacios se merece el trato que le están dando en redes sociales. Y que es tan maquiavélica y que tiene el alma tan negra que hasta ha de disfrutar. Todo lo que le están diciendo, porque de esta forma, mojigatamente, puede hacerse la que yo no fui, que yo no fui, que yo no fui. Y ya conocemos que ese yo no fui, de dónde viene y qué tan hipócrita es ese yo no fui. Entonces, ¿tú te lo buscaste o no te lo has buscado, Mónica Palacios? Todo vino desde que le dijiste ladrón de cuello blanco al presidente de la República. Todos dicen, ven pa' acá, ven pa' acá. Ay, 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 producción, hasta el control se me acaba de caer. Ven pa' acá, mi Mónica. Bueno, pues dicen que todo eso que tú le has lanzado al Guille es porque dice que le bajas la cabeza a tu patrón. Imagínate tú lo que te han dicho. Que tienes patrón y que le bajas la cabeza y que te arrodillas si es posible. Todo con tal de seguir tu ambición, de seguir creciendo en la política. Es así como la han puesto en redes sociales, como una mujer ambiciosa y que allá en los estados quietos se dedicaba a ser pu también. ¡Todo! Todo esto le sacan a Mónica Palacios. Y es realmente una batalla en redes sociales que llamó mi atención. Y dije, no pues, ahora le tengo que traer esta información al pueblo ecuatoriano. Para que se dé cuenta bien. Abre bien el ojo. Abre bien el ojo. Para que sepas de qué está hecha la Moniquita Palacios. Ay mi Moni. Te han dado para esta vida y la otra. Y la verdad. Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá, mi moni. Oye, oye, cuéntanos, ¿cómo es eso que cuando tú comes carne te pones más deseosa, te pones calenturienta? Bueno, pues te da ganas de tener sexo. Ya estamos adultos, por favor. Estamos libres en YouTube, esto no es televisión. ¿A ti te gusta hacer el amor cada vez que comes carne? ¿Te sube el deseo cada vez que comes carne? ¿Te pones lujuriosa? ¿Qué te da? ¿Te da calenturientas? ¿Y si comes en la noche también te da lo mismo? ¿Y en la madrugada? ¿Cómo te pones? ¿Y qué pasa si comes una carne de mejor calidad o un filé grande, gigante? ¿Te vuelves loca? ¿Es como un éxtasis? ¿Cómo es? Cuéntanos, Mónica, cuéntanos. La verdad es que me pongo desesperada. Vamos a continuar, hay bastante que mostrarle y vamos a empezar por el tema sexual que tanto le ha gustado a la Moni. Yo comiendo carne me vuelvo como más sexual. Ah, creencia de gente pendeja. Bueno, hablando de Cuenca principalmente, es un pueblo, una ciudad muy curuchupa, es una ciudad muy eh, religiosa la cual está mirando todavía en cuadrado, todavía sigue mirando en una sola dirección. Eh, eh, que, que supuestamente eh, tiene, por ejemplo, eh, un gran problema con, con la base de la cocaína, con el crack. También tiene bastante fisión. Eh, a la pedofilia, pero igual todas las personas igual van a restar en la iglesia. Esa es la finalidad que todos buscan. Lo buscaba Buda, lo buscó Jesús, lo buscaban muchos eh, caminantes, eh, iluminados, y lo practicaban. Mira, Jesús tenía a María Magdalena para practicar porque. Si existe una, un Shiva, tiene que existir una Shakti. Entonces, el complemento de Jesús era María Magdalena. Con María Magdalena logró el elevarse espiritualmente y convertirse en un superhombre. Entonces, cuando se experimenta el orgasmo, el cuerpo sale del, eh, del templo, sale el, el espíritu. O sea... Que se sale del cuerpo, el cuerpo, el cuerpo eh, provoca que se salga el espíritu y se sale para afuera. ¿Y cómo queda la mujer en la cama? Queda el cuerpo y el espíritu se va cuando tiene sexo y tiene un orgasmo. Eso era lo que te habían invitado a conversar, mi Moni. La verdad es que me dejas como... Me dejas cuadrada pues, me dejas sin piso como se dice. Y eso que pocas personas logran dejarme sin piso, ¿ah? ¿eh? Pues llevo varios años doble vuelta eh, siendo pública. Entonces sé que contestar y sé cómo manejarme perfectamente en vivo y en directo. Y bueno, pues esto sí que ha sido una conversación bastante calenturienta. Nos hemos podido enterar de muchas cosas, como por ejemplo... Que Jesús tenía a su María Magdalena, que ya conocemos en la historia, que era la prostituta. Y entonces eh, Jesús la cogía a María Magdalena y con eso Él se elevaba. Yo no sabía que una mujer sirvía para elevar el cuerpo o el espíritu de un hombre. Pues qué miserable que ha sido la vida de las mujeres, ¿verdad? Yo creía que hacer el amor era un intercambio de almas. Yo te dejo y tú me dejas. Ay, pues sí, viste, es mi moni. Yo tengo otro punto de vista. ¿eh? Yo le echo el ojete a otra cosa. No como tú. Pero bueno, cada cual, la verdad, es que. No sé. Sí, por acá nos dice Lío Vargas, licenciada, y esa entrevista. Sí, pues me hacen las manitos así. Yo tampoco no sé. No sé qué quieres que te diga si la acabo de encontrar desde la mañana que le están que le dan el ciberataque justamente a la Moni, pues. Rubel Cárdenas dice, ha sido del rebaño del pastor Lazo. ¿Quién me, Rudel? ¿Quién mi Rudel? Cuéntame quién ha sido. ¿Quién ha sido del rebaño? Porque que yo sepa, a los únicos que son parte de un rebaño son a los que los dicen los borregos, los de la van. Pues ahí sí con eso no podemos hacer nada. ¡Levanta el pulgar a esta hora! ¡Vamos, apóyanos! Periodismo sin censura, el rojo vivo. Aquí no callamos, aquí no bajamos la cabeza. No, yo no soy Moniquita Palacio, que agacha la cabeza y dobla la rodilla para decirle, ¡patrón! Oye, aquí estoy. No, 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 nada de eso. Acá hay orgullo, patriotismo y además una mujer que se puede defender solita. Y sobre todo, yo hago el billuso con estas dos manitos, con la frente en ancha y limpia, y ahí voy. Trabajando 16 horas al día, duermo cinco horas y las otras cuatro horas las dedico a estudiar. Si eso no es suficiente para ti, entonces ándate por la sombrita, déjame seguir haciendo mi canal y laburando, trabajando pa' en pro y del pueblo ecuatoriano. Así que levante el pulgar ahora mismo, vamos, apoya la única voz levantada del Ecuador. Sigamos hablando de la Moni. ¿Qué más le sacaron en ese ciberataque? Que le dieron durísimo a. ¿eh? Pues bueno, también la sacaron a la Moni bailando, meneando el fondongo, pues. es feo y acaso, acaso todo es malo, pues baila bien la moni, pues ¿qué le podemos hacer? Por eso es que te encantaba el baile del tubo, pues. Porque cuando uno mueve bien la cadera, pues ahí va uno y se enfrenta al tubo. ¿Qué paso sabes hacer, mi moni? Dímelo, cuéntamelo. ¿Sabes hacer la ráfaga? ¿Sabes hacer el abanico? ¡Ay! El cuatro invertido. Ya. ¿Y sabes hacer la gata? El movimiento de gato inverso en el tubo. Ese era uno de mis preferidos. Y la bajada, la bajada, la caída. Tres metros de altura. Te bajas y ¡fum! Antes de llegar al finalito del tubo, te agarras. ¡Ay! ¡Qué emoción, mi moni! Imagínate tú y yo entubadas. ¡Ay, mi moni! Para que veas. Que todo se paga en la vida. Y ahí te van dando. ¿Quién te manda a verle dicho ladrón de cuello blanco? ¿Quién te manda a querer confundir al pueblo ecuatoriano? ¿Quién te manda a ser tan caidota de la hamaca? Y tener un jefe, un patrón. Ya sé, ¿tú te quieres parecer? ¡Alaipame! Estoy segurita que tú te ves reflejada en esa mujer. Imagínate cuando le bajó la cabeza al Rafico. Enseguida el Rafico la premió. La premió y hasta ahora tiene un sueldo de algunos miles de dólares por años de años de años de años. Y entonces, bajarle la cabeza a alguien si es bueno, según tú, entonces tú te ves reflejado en eso. Tú eres diferente a las demás mujeres ecuatorianas, al menos las luchonas, como yo y como muchas, justamente con las que yo me rodeo, con las que les doy laburo, con las que les doy trabajo, con todas esas mujeres nosotros pensamos totalmente diferente. Nosotros tenemos orgullo de ser nosotras las que llevamos la papa a la casa. Sin bajarle la cabeza a ningún hombre, ¿ah? ¿eh? Eso no se hace. Eso es orgullo de mujer, de trabajadora. Nosotros no le bajamos la cabeza a nadie. Nosotros no tenemos jefes. Nosotros tenemos y hacemos y generamos dinero con nuestra inteligencia. Sin tratar de, uh, de agarrarnos de alguien. Y ahí vas tú, agarrado del señor Cinturón. Tu patrón, pues. Tony Montana siempre con nosotros y dice, descerebrada es lo que es, solo sabe mover las tapas, ya me imagino cómo ha de haber conseguido el puesto político, qué horror. El pueblo ecuatoriano se manifiesta y yo no lo puedo callar, mi querida Moni, tú sabes que te toca aguantar porque el irrespeto que le hiciste al presidente de la República, pues ahí te la van cobrando. Y esto es lo que te sacan y esto es lo que te han dado. Cyberataque este día para la asambleísta Mónica Palacios. Bueno, sigamos avanzando con más porque hay más. Y justamente lo que tú nos decías, ahora te lo presento. Esta vez sí si vamos a ver a la Moni. Cómo levanta el fondongo. All right, ready? Yeah, yeah. Hey, 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 Shh, dude, no. You gotta go like, like. Ey. Oh, okay, okay, okay. Uh, ah, oh, my. mi moli. Ese es el paso típico de gata del tubo. Hay que hacerlo, pues hay que menear, hay que menear porque con el tubo no se juega. Y se ve clarito que te encantaban esas clases de meneo. Yo no sé por qué te has ofendido tanto, tanto que te ofendiste con las palabras de Ordoñez, pero has tenido un currículum harto y tendido. Al menos así es como han sacado muchas cosas que no les puedo traer porque son verdaderamente vergonzosas. Yo no pienso avergonzar a Mónica Palacios, no. Ella decidió en un momento de su vida hacer este tipo de fotografías en donde el sadomasoquismo ha sido la tónica en donde, por supuesto, los fetiches han sido la tónica. Y la comienzo a entender, la comienzo a ver, que ha sido una mujer liberada sexualmente, pues en una entrevista declarar las palabras que le acabamos de escuchar a la economista, asambleísta, eh, Mónica Palacio, de que ella cada vez que come carne se pone ardiente, caliente. Son tus propias palabras, Mónica, la que te... Con... Te, te condenan, digámoslo así. Eres tú misma, porque, mira, ven para acá, mi moni, te voy a dar un gran secreto, un gran secreto, mira. Y es de las mujeres, además. Aunque uno sea lo que sea, uno tiene que hablar con propiedad. Bueno, pues, haciéndose la dama, haciéndose la dama. Y tú no lo hiciste así. Tú quisiste ver y decir cosas que no son propias de una mujer, decirlas públicamente. No se puede. A nada más que tú tengas una carrera dedicada a eso. Imagínate, no sé, una actriz porno tal vez. Claro, imagínate tú. Es el momento para esa actriz porno decir que cuando come carne se pone ardiente. Y entonces antes de un video porno, tú la ves comiendo grandes trozos de filé miñón. Tal vez ahí se podría aceptar. Pero alguien que tenía ínfulas políticas, que ya estaba metida en la política, no es dable. Y por eso ha recibido lo tuyo, este cyber ataque. Háblame el chat de la voz del pueblo para saber qué piensan de las noticias que les acabo de traer y de estos videos que se convierten en bastante... Eh, polémicos a la hora de hablar de la asambleísta. Sin censura, te cuento todo lo que pasa en el mundo politiquero nacional. Esta tarde hablando de Mónica Palacios y el ciberataque con nuevos videos que le han sacado a la luz. Teresa Araujo nos acompaña esta tarde, Tony Montana también levanta el pulgar y les enseña a todos los suscriptores cómo se apoya a la única voz levantada del Ecuador. Margarita Ávila también está conectada con nosotros. Mary Ruiz también dice presente el día de hoy aquí en La Voz del Pueblo. Avancemos, ¿qué más es lo que hay de este ciber ciber cyber Ataque de Mónica Palacios. A Mónica Palacios. Bueno, pues también ahora le sacaron hasta los memes de Ordóñez. Mira tú, óyeme, pero yo no sé, ¿no? Sí, así es como lo han hecho meme a Ordóñez. ¿Qué tal estuvo Diego Ordóñez? Paso de pelagato a mojigato. Bueno, pues hayas tenido lo merecido tú también por aprovechar la oportunidad de llamar tu vera a Mónica Palacio. Y Mónica Palacio, que está dirigida por el señor Cinturón, te agarró de los pantalones, te los bajó y te ha dejado Yuchito. En calzoncillo te dejaron porque ahora el comité de ética... Te va a agarrar y te va a dar lo tuyo. ¿Por qué? Por andar hablando de más, por andar acusando a la gente de lo que es y de lo que no es. Eso sí, yo estoy en contra del comentario de Ordóñez. Pero claro, ahora lo que dicen en redes sociales es que como Mónica Palacio ha sido una desalmada con el alma negra y el corazón podrido, agarra la oportunidad. Y lo papel a ordoñez. ¿Por qué? Porque dicen que ella ya en Estados Unidos ha sido de todo. Desde tu vera y muchas cosas más. Todo eso le han sacado a la luz. ¿Sí? Todo esto y mucho más. Y bueno, si ustedes creían que esto era todo, agárrate. Agárrate, vamos, te espero. Voy a contar hasta cinco para que vayas a tomarte el tecito de té de, té de Valeriana, pues. Y si no lo tienes, tómate la pastilla. Vamos, cuento cinco, cuento cuatro, cuento tres, que sean dos, uno. ¿Te lo tomaste? Bueno, si no te lo tomaste, ya es responsabilidad tuya. Tú ya eres masoquista. Ahora prepárate y agárrate. Agárrate. Mira lo que le acaban de hacer. Y la pusieron a la Moni como borrega en el tubo. Miren ustedes, pero qué horror. ¿Ustedes pueden creer lo que han hecho? Es que yo no comparto, yo no comparto. Caretuca le dicen, miren ustedes lo que han hecho y borreguitos por todos lados, borreguitos por todos lados. Y la monia agarrada de borrega en ese tubo. Es que ya se pasan. La violencia del ciberataque que le han dado a la Moni ha sido una zamarriada. Bastante grande, mi Moni. Si ves cómo cada una de tus palabras que te mandaron a decir allá el de Bélgica, las tienes que pagar aquí. Pero ya pronto llega tu premio, ¿verdad, mi Moni? Es que dando, dando. Pajarito volando, si no me das hoy, entonces ¿cuándo? Eso le has de haber dicho al señor Cinturón y estás esperando. Pronto yo aquí mismo daré la noticia. Es cuestión de tiempo nada más y pronto serás retribuida por esas palabrotas que le echaste al guille.

pero bueno, así están las cosas. Ábrame el chat de la voz del pueblo. Este ha sido un mini en vivo trayéndoles lo más candente en noticias politiqueras nacional. ¿Qué pasa, mi Mary Ruiz? ¿Estás que te mueres de la risa? ¿Qué pasa, todos? Estén igualito. Por acá dice, Jiji, se ofendió porque le dijo tubera. Pero ha sido la verdad. Bueno, mira, ella recibía clases de tubo. Hacía fotografías en... en lencería, en lencería. Y también le ha gustado las fotografías sadomasoquistas y los fetiches. Ese hombre que ustedes ven atrás agarrándolo ella con una cuerda o una soga en el cuello se llama Fetiches. A mí también me gustaban, Molly. Por eso es que yo digo: Algo en común teníamos en algún lado de nuestra vida. Yo ya lo dejé. Es verdad, mi Moni. Ahora estoy dedicada a estudiar leyes. Ya voy en segundo año, mi Moni. Y además quiero ser doctora en Derecho. Además que ya tengo un título eh, de periodista licenciada en comunicación social. Y dentro de un añito más, el año que viene, en el 22, por el mes de junio, me lanzo a una maestría. Así que yo voy por ahí. ¿Y tú, mi Moni? Andas para atrás, andas para atrás y te están sacando esas cochinadas que habías hecho en el pasado para que tú veas que todo se paga. Por eso es que dicen que tú tenías el alma negra porque a ti te encantaba el billuso y vendías estas fotos y videos al mejor postor. Todo esto le han dicho a la money en este cyber ataque, señores. Por acá Lío Vargas está hasta de cabeza. La Julio Antisbail también dice saludos, mi carencita. Todos se están riendo de la vida. Pa' que veas, mi Moni, ya no es culpa. Yo lanzo la noticia y los otros se ríen de ti. Nos vemos más tarde, señores. Ando de Maquiavélica. Información Maquiavélica al rojo vivo y sin censura. Es pa' ti, mi Moni. Con mucho cariño. Mua. Ahí te la lanzo, pues. Nos vemos nueve en punto de la noche. Y si la noticia lo amerita, nos vemos más tarde. Todo depende de qué es lo que salga. Si es bueno, se los traigo. Y si es turro, pues olvídense. Y nos vemos para la noche. ¡Hasta más tarde, mi pueblo! Ecuador. ¡Uh!